edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Bienvenidos al canal de Pets Forever, Diego, vuestro amigo José Pets Forever. Comentando nada, amigos, hoy traemos un option file de kit de la nueva temporada. Como sabéis, ya se están filtrando los nuevos kits del Real Madrid, del Barcelona, Manchester United, Chelsea y demás. Así que, amigos, traemos un option file de los kits de nuestro amigo Gameplay Galaxy, que dejaré el link de la descarga. Y chavales, vamos a ver cómo se instala, ¿no? Suscríbete al canal, revienta like, activa la campanita. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, aquí estamos en el canal de nuestro amigo Gameplay Galaxy. Dejaré el link para la descarga. Lo que hacemos muy fácil, le damos a descargar en el enlace y nos aparecerá esta descarga, kit 2021 para tu PES 20. Aquí tenemos el Valencia, del Tottenham, del Milan, el Manchester United, Manchester City, Liverpool, Inter, Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Juve, entre otros. Así que, amigos, tenemos estos son los kits y vamos a ver cómo se instala en nuestro PES 20 PlayStation 4. Así que muy fácil. Lo primero que tenemos que coger es, como siempre, un USB, un USB, un pendrive y crear una carpeta webs y meter esos kits en dicha carpeta webs. Bueno, chavales, ya estamos en nuestro USB. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es formatearlo. Le damos a formatear. Siempre hay que formatear los USBs para que no tengas problemas, que te lo reconozca la consola. Le damos OK. Y una vez formateado, creamos una carpeta. Una vez formateado, creamos una carpeta webs. En mayúscula. Vale. Una vez creada la carpeta, nos vamos a los kits. Abrimos la carpeta de los kits, seleccionamos todos los kits y le damos a traer carpeta especificada. Carpeta especificada, nos vamos a nuestro USB, carpeta webs, y se implementarán todos los kits. Y ahora nos vamos a nuestro PES 20 y vamos a ver cómo se pueden implementar equipo a equipo. Bueno, amigos, una vez en nuestro PES 20, en el modo editar, le damos a la opción importar exportar. Siempre cuando metemos los option file nos vamos a importar equipo, porque es un equipo entero, pero esta vez, como es solo kits sueltos, nos vamos a importar imágenes. Una vez importadas imágenes, amigos, nos vamos a 2048 o 1024, según la resolución que sea dicho contenido. Pero aquí, muy importante, si queréis tener la calidad 2048, para que tenga mejor resolución, la descargáis 2048. Que queréis descargarla en 1024, la podéis descargar, porque, como sabéis, amigos, se puede descargar, da igual la resolución, tú la puedes implementar si la metes individualmente. No sé si me he explicado. Nosotros la vamos a implementar en 1024 porque no tengo tanto espacio.
Y aquí, amigos, tenemos todos los kits nuevos. El del Barcelona, el de la Juve, el Real Madrid, Arsenal, el Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Arsenal segundo, Barcelona y demás. Inter de Milán, Manchester United, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United y Milán. Ah, Liverpool también. Vamos a meter, en esta vez vamos a implementar el nuevo del Real Madrid y el nuevo del Fútbol Club Barcelona. Damos a OK y se implementarán los dichos kits. Nos vamos para equipos. Nos vamos a la Liga Española. Fútbol Club Barcelona, diréis mucho, José, que el Fútbol Club Barcelona es verdadero. No pasa nada, amigo. A los verdaderos también se le puede implementar un uniforme. Evidentemente, a los equipos que son fake, los kits, se puede implementar más kits. Cuarta equipación. Nos vamos a cuarta, le damos a pegar imagen y nos vamos a la nueva del Fútbol Club Barcelona. Le damos y aquí tenemos, amigos, el nuevo kit del Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Creo que falla, si no me equivoco, el cuello. Ahora se lo cambiamos, le cambiamos el cuello, le cambiamos los números, las letras y sin problema. Bueno, amigos, nos vamos a cambiarle el cuello y se lo ponemos redondo, que es la nueva. Tiene pinta de ser redondo el cuello. Ya tenemos el cuello del Fútbol Club Barcelona nuevo. ¿Que queréis mejor resolución? Podéis poner la camiseta en 2048 caras. Y nada, amigos, una vez así, ya tenemos el nuevo kit del Fútbol Club Barcelona. Lo mismo hacerlo, voy a hacer con el del Madrid, con el Liverpool y con todo. Y veréis qué espectacular quedan los nuevos kits. ¿Vale? Y aquí vemos algunas de las nuevas equipaciones. Vámonos a la Premier, vamos al Arsenal. Uniforme. Vemos la cuarta. Y aquí, chavales, vemos la nueva camiseta del Arsenal que vestirá en el 2021. Vamos ahora para el Chelsea, una de las nuevas camisetas que va a tener la próxima temporada. Ahí la vemos. Dejadme en los comentarios qué opináis de las nuevas camisetas, que se está diciendo, filtrando, que son las posibles nuevas camisetas. La nueva del Liverpool, que es espectacular, para mí una de las más bonitas de la nueva temporada. Ahí la vemos, la nueva Liverpool con el nuevo patrocinador, que es Nike. Ya no va a vestir más New Balance, vestirá Nike la próxima temporada. Vamos a Manchester City, que sigue esta temporada con Puma. Esta camiseta es súper chula, es original. La nueva camiseta del Manchester City, brutal. Y ahí metiendo cada uno vosotros una a una las camisetas que queráis meter. La nueva del Manchester United. Un poquito trambótica, ¿no? No me gusta, la verdad que marea un poco. La nueva del Tottenham. Una de las nuevas del Tottenham Hotspur. Chavales, el Paris Saint-Germain no se le puede meter kit porque tiene cuarto kit, que es la de Jordan. Así que no se podría meter kit. En PC sí se puede, pero en PlayStation 4 no. Vamos a la Serie A. Vamos al Internacional de Milano. Esta camiseta va a caer el año que viene sí o sí, seguro. Sabéis que soy del Inter. Y esta camiseta va a caer sí o sí, la nueva del Internacional. Siempre me compro la segunda camiseta del Inter, la blanca, la de colores. Pero este año me voy a comprar la negra. La nueva camiseta del Inter. Un poquito rara, pero bueno. La nueva camiseta de la Vecchia Signora, de la Juventus de Turín. Como sabéis, el año que viene sigue siendo equipo partner de PES 21. Dejadme en los comentarios qué os parecen las nuevas equipaciones.
La nueva del Milano. Con un estampado nuevo, no sé si lo veis bien. El nuevo estampado. La nueva camiseta del Milan. Nos vamos a las ligas. Barcelona ya la hemos visto. Vamos a ver la nueva del Real Madrid. Y ya, chavales, si no queréis esperar al PES 21, tener las nuevas camisetas, ya las tenéis para el PES 20 y echar un veranito jugando, hasta viendo los rumores y viendo las noticias del PES 21. Vamos a ver la del Atlético de Madrid, nueva. Aquí vemos. Aquí lo que no me gusta mucho de la camiseta nueva del Atlético de Madrid es el tema de las medias. La veo un poquito rara. Y la nueva del Valencia, una de las camisetas nuevas del Valencia, que tiene pinta de ser chula. Aquí la vemos. Y nada, amigos, espero que haya gustado este vídeo de las nuevas camisetas, algunas de las nuevas camisetas del 2021. Así que suscríbete al canal, revienta el like, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!